Ampliación de las torres de telecomunicaciones y cambios de postes son parte de un enorme trabajo que está realizando el Instituto Costarricense de Electricidad para mejorar la cobertura celular y el tema eléctrico en Pérez Zeledón. Una inversión millonaria pero necesaria, según el director regional del ICE. Pues como dice, por un lado estamos ampliando las torres de telecomunicaciones, por decir algo, para mejorar la cobertura de celular a nivel regional. Además de los trabajos en cobertura celular, en el ICE están montando 3 nuevas distribuidoras eléctricas. Por otro lado, tenemos construcción de obras de distribución eléctrica. En este momento estamos construyendo 3 dos grandes en San Isidro, una que sale de su estación de Los Chiles hasta el cementerio. Estamos habilitando, construyendo un trifásico que nos permite mejorar la calidad y la continuidad de la energía en todo el centro de San Isidro. Un respaldo eléctrico que va desde San Isidro del General y hasta Miravalles también es parte de toda la obra que hacen por estos días en Pérez Zeledón. Y la otra obra que estamos construyendo también es de San Isidro, la Universidad Miravalles. Es otro respaldo que estamos construyendo y es un trifásico también, para mejorar la calidad y la continuidad en el servicio eléctrico. Los cambios de postes con mejor calidad y características también se pueden notar en varios puntos del cantón. Ahí hemos utilizado postes autoportantes que no requieren anclajes, postes más anchos que no requieren anclas, y ese es una obra para la comunidad muy importante, para el ICE más importante, para la continuidad del servicio eléctrico. La idea es que Pérez Zeledón y el resto de la zona sur tenga una mejor cobertura celular y también eléctrica.